geratu zaitezte hemen erekin. Korrikan arineketan ibili zarete denbora ez galtzeko, baina orain galderak egingo ditugu, baina zuekin batera hemen izango dira arratsaldeko saio honetan parte hartu dutena Jorge Arevalo eta baita ere Urko Zurutuza. Ez dakit nor, baina norbaitek betaurrekoak hemen utzi ditu. Nik gordeko ditut, eh? Neia da, neia da. Hemen utziko ditut, bazpare ere. Galdera asko sortu dira, eh? Alde batetik bestera, eta Twitterren bitartez ere komentarioak eta jasotzen ari gara. Baina iruditzen baldin bazaizue, igual lehen da bizi galdera bat egingo diegu. Publikoari, igual ez zuten hau espero. Vamos a llevar una pregunta, no sé si os parece pertinente o no, porque he estado escuchando todo lo que estabais diciendo y a mí me ha quedado la percepción de que tal vez dentro de las empresas todavía, las personas encargadas de lidiar con todo este ámbito todavía no están lo suficientemente preparadas. ¿Os parece que se lo preguntemos directamente? Claro. Para que podamos ver mañana si realmente la percepción de la industria es esta o no. Dentro de la aplicación tenéis la pregunta con más detalle, pero diría que puede ser algo así. ¿En qué medida está el personal técnico de vuestras empresas capacitado para afrontar situaciones de ciberataques con garantías? O mejor diríamos, para afrontar con garantías situaciones de ciberataques. Hauxe galdera, hor daukazue, aplikazioan erantzuteko modua gogoratu, bihar arratsaldean, guardian guztiari buelta bat emango diogula. Primera pregunta para Jorge Arevalo. Las empresas de ciberseguridad están demandando personal. La intuición y los datos nos dicen que vamos a necesitar este personal. Y sin embargo, cuesta mucho llegar a ello. La ciberseguridad desde el punto de vista de la formación que ofrecéis no es sexy, no atrae. ¿Qué ocurre? ¿Por qué piensas que tiene este perfil? No es que no atraiga. Yo creo que es muy nueva, primero. Es una cosa que está, bueno, surgiendo. De hecho, los primeros alumnos y alumnas que van a estar especializadas en ciberseguridad van a salir ahora, este final de este curso. Pero yo también, esto de que hay tantas empresas buscando, yo eso discreparía un poco, ¿eh? Es decir, sí que hay preocupación, pero yo no tengo muy claro que la prioridad de muchas empresas sea de que sea una prioridad alta respecto a lo que es la ciberseguridad a día de hoy. Y bueno, hay empresas interesadas en el perfil y nosotros vamos, y creo que podremos dar respuestas sin gran problema durante un tiempo al menos, por el número de personas que tenemos analizado, que están estudiando los ciclos de informática que luego pueden continuar con el programa de especialización. Pero mirado a medio plazo, en este momento, es decir, igual dentro de un año, unos meses, un año ha cambiado y hay mucho más interés por tener este tipo de técnicos en las propias empresas, no está tan claro que la prioridad, sí haya preocupación, pero que sea una prioridad en este momento alta como para estar buscando personas contratadas con una especialización, una titulación de ciberseguridad. Os paso también a vosotros el balón, se lo he dirigido directamente a Jorge, pero bueno, lo que nos dice es que hay que quitarle esa pre, ¿verdad? No es que sea una preocupación, sino que sea una ocupación. Sí. Y que ahí es donde tal vez ves las dudas. Xavier, estabas... Sí, a ver, yo creo que, bueno, es una percepción la que tiene Jorge. Probablemente el enfoque es un poco diferente. Si vamos a las empresas de ciberseguridad y a las que están o estamos aterrizando en ciberseguridad, la carencia es importante. Es decir, yo creo que aquí hay un gran problema, sobre todo de foco, ¿no? La PyME en sí misma no creo que tenga dentro de lo que son sus objetivos tener un informático propio o un experto en seguridad propio, ¿no? O sea, probablemente el ecosistema es el que no está creado de una forma adecuada como para poder tener por defecto este tipo de recursos, ¿no? Es un tema de ciclos. Si vas a las grandes empresas, en los ciclos naturales que llevamos nosotros, pues han dado tres diferentes. Al principio contrataban internamente, luego subcontrataban y ahora vuelven a contratar. A partir de WannaCry dicen, no tengo la confianza todavía pues, los proveedores como para seguir pues, con el talento fuera. Prefiero trabajar con mis equipos dentro, prefiero construir mis infraestructuras y defender mis datos de una forma interna, ¿no? Entonces, yo creo que esto está cambiando muy rápido. La percepción del sector que trabajamos en seguridad es que la carencia es amplia. La percepción de que no estamos generando talento también. Es decir, yo creo que aquí la seguridad tiene diferentes componentes. Lo que tenemos que intentar, sobre todo, es saber seleccionar los diferentes niveles que estamos capacitando, que estamos generando y ponerlos en el lugar adecuado, ¿no? O sea, lo que ha dicho Igor un poco las estadísticas de que cuando se da un ransomware y quien está actuando y dando un servicio al cliente, más del 70% no han visto nunca un ransomware, pues es un problema, ¿no? O sea, si yo me pongo a jugar a rugby y a darle con el pie y he sido futbolista siempre, probablemente le pegue hucha las cuatro primeras, ¿no? Entonces,
Entonces, yo creo que es más el concepto que el modelo. La carencia es real, la necesidad es real. Lo que es la brecha es tan grande que yo creo que no la vamos a reducir. Hay que trabajar con otros componentes, hay que trabajar con estos conceptos de entrenamiento, hay que trabajar con definir muy bien la gobernanza de lo que tiene que ser el perímetro y hay que trabajar con la automatización de esos elementos preventivos que nos permitan, sobre todo, que los incidentes no tengan éxito, ¿no? Pero mi impresión personal es que sí hace falta gente. Yo creo que esta es una primera experiencia. Probablemente tengamos que trabajar juntos lo que es la oferta y la demanda, en este caso, pues a la hora de definir el escenario de trabajo. Y lo que tengo claro es que esta es una profesión que ha venido para quedarse, es decir, desde el punto de vista de futuro, desde el punto de vista de capacidades, ha venido para quedarse. Desde el punto de vista del esfuerzo, probablemente también tiene un cierto componente negativo, ¿no? O sea, yo tengo también la visión de que, pues, en el mundo de los millennials vienen con otros conceptos a la hora de incorporarse al mundo laboral. Si no somos capaces de poder balancear, y la seguridad es 24/7, lo que es el mundo laboral con lo que tiene que ser el mundo personal, dejaremos de ser atractivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar mucho, pues, el equilibrio entre cómo se define la oferta, cómo está la demanda y cómo podemos balancear lo que es el talento, pues, con sus conceptos de vida, que yo creo que tenemos que respetar. Ahí, yo creo que el problema está más en las empresas con la formación, ¿no? Creo que el dual lo que hace es acercar mucho el mundo laboral a los que van a estudiar. Y, de hecho, en formación profesional, la mentalidad suya es quiero trabajar, ¿no? O sea, voy a estudiar para trabajar, o sea, mi mentalidad es esa, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay demanda de ese trabajo? Pues no me apunto probablemente a ese nivel, ¿no? Y de hecho, la experiencia nuestra con Subir y Manteva ha sido muy buena en ese aspecto. Es decir, cuando se ha abierto el ciclo, oye, vamos a poner ciberseguridad. Yo quiero, porque les gusta, o sea, hay interés, ¿no? Luego, el problema está, para poder crear una dual hay que trabajar con las empresas. No la creamos porque sí. Las personas hay que llevar a después a hacer, pues, la segunda parte en las empresas, ¿no? Por eso se llama dual. Y esa es la parte que falla. Es decir, la parte que falla es que las empresas hoy en día aún están mentalizadas, y eso lo decíamos, a contratar gente de un perfil técnico alto. O un tío que ha tenido, una persona que ha tenido 5 años de experiencia como mínimo. Eso no lo encontramos hoy. Pero ya están todos trabajando. Entonces, por tanto, hay que empezar a mentalizar a las empresas que gente que tenga un perfil menor también les puede ayudar, ¿no? Urko, querías también intervenir. Perdón, un segundito. Perdona. Sí, yo también estoy de acuerdo en que existe la necesidad, ¿no? Si bien antes no he terminado de decir, pero estamos viendo un cambio de tendencia. Igual porque el ciclo formativo es un periodo de 2 años y la universidad es un periodo bastante más largo, llevábamos un periodo de crisis muy, muy duro, ¿no? No solo en MU, era en todas las universidades, pero en el ámbito de la tecnología y sobre todo de informática, etcétera, está cambiando la tendencia. Ajá. Con lo cual, tranquilos que viene gente, ¿no? Es cierto, y la necesidad no es solo ciberseguridad, la necesidad es tecnología en general. Y esto está provocado por esa transformación tecnológica de toda la industria. Sí. Eso es lo que provoca que haga falta gente a todos los niveles, ¿no? Se habla de análisis de datos y de ciberseguridad, pero es que en realidad falta en todo. Y es sexy. Yo sí, no estoy de acuerdo. En el ámbito de las empresas de ciberseguridad sí que es verdad que esa necesidad sí que se detecta. También es cierto, y lo has dicho muy bien, en el ámbito de la dual, sí, esa cultura, la importancia que tiene que el alumno o la alumna esté en la empresa ya al menos en parte de su preparación, ¿no? Para adecuarse, sí, a lo que la empresa va a necesitar y coja la cultura y el conocimiento y maneje los instrumentos y herramientas necesarias para que cuando llegue a la empresa ya está ya... ¿no? Está ya, ya es fluido, tiene fluida su trabajo para poderlo desarrollar, ¿no? Pero yo me refería sobre todo a otro ámbito que es vital, ¿no? O sea, la industria 4.0 para Euskadi y para Gipuzkoa en concreto es vital, y la industria 4.0 necesita evidentemente ciberseguridad y necesita personas también, aparte que hay empresas que las hay muy buenas en ese campo, necesitan tener especialistas también en el ámbito de ciberseguridad en lo que es la propia fabricación y en el proceso productivo. Ya no el hecho de que estén pensando cómo van a defender su perímetro, que no tengan ataques, que eso por supuesto hay muy buenas empresas, sino que tienen que tener gente preparada ya en las propias plantas. Y ahí es donde no vemos, ven la preocupación, están preocupados de que otro país en un momento de competir les puede meter un virus, les para su producción para vender ellos, ese tipo de cosas nos lo han comentado en diversas ocasiones, pero sin embargo, en el contexto de decir, bueno, y si trabajamos con vosotros la posibilidad de ver personas o personas nuestras que puedan ir, pues eso todavía no lo ven. No terminan de coger esa línea, ¿no?, de trabajo. Has dejado, Xavier, un tema que me gustaría que lo aterrizaseis para saber vuestra opinión sobre una pregunta muy concreta. Estamos hablando de qué necesitan las empresas, qué tipo de perfiles van a necesitar, de capacidades, etcétera, etcétera. ¿Qué creéis que van a pedir las personas que vienen a las empresas? Es darle la vuelta a ese argumento, y tú decías que el talento, ese talento, la generación de talento,
va a poner unas condiciones que no son tal vez las que las empresas estamos ofreciendo. Dándole la vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Qué esperan las empresas o qué tipo de talento necesitan? Ese talento, ¿qué tienen que ofrecer las empresas para resultar atractivas para los jóvenes? Para mí. ¿A los cuatro? ¿Cómo lo has dejado ahí? Pues mira, no es fácil. Mira, yo siempre digo, cuando antes, pues el que hacía una entrevista de trabajo preguntaba por la empresa, preguntaba por otras cosas. El 80% de las entrevistas que haces ahora con gente joven te pregunta el horario, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un dato. O sea, desde el punto de vista real, yo creo que nosotros tenemos que aprender a flexibilizar lo que es el modelo laboral y trabajar con otros conceptos. O sea, yo desde la experiencia nuestra, pues en el ámbito de la ciberseguridad, lo que es el home working, lo que es la flexibilidad del horario, siempre ha estado encima de la mesa y hemos tenido socios más del ámbito de la industria que no lo entendía, ¿no? O sea, yo creo que la capacidad que tiene este talento de cambiar es tan grande que si tú quieres cuidar de verdad lo que es la generación de conocimiento y la gestión de conocimiento, debes ser capaz de crear un equipo, de tener modelos flexibles, de generar ese talento hacia adelante, de darles la posibilidad de liderar. Yo creo que en el talento digital siempre hay gente que tiene la capacidad de aportar, entonces igual tenemos que cambiar los ecosistemas de trabajo entre lo que son las pymes, las empresas medianas, las grandes empresas y lo que es el mundo del emprendizaje, ¿no? Yo esta mañana pues nos contaba Benjamin, ¿no? Yo a Benjamin le conocí pues, en un viaje a Israel hace 3 meses, 4 meses, ¿no? Y nos contaba pues, el ecosistema de cómo estaban llevando la innovación. Y me parece muy interesante porque al final dicen, si yo no soy capaz de sacar lo mejor de las startups, si no soy capaz de ponerles además pues, en el loop de las empresas más relevantes que tienen que ir pues, a ese proceso de transformación, realmente pues, al cabo de un tiempo, y yo creo que las estadísticas eran claras, el 80% mueren, ¿no? Muchas de las que mueren no es porque no tengan talento y no tengan capacidad, sino porque no encuentran el camino, ¿no? Entonces, en esa educación, yo cuando veo muchas veces a la gente que quiere entrar pues, en el mundo de la idea del emprendizaje, hay que educar también pues, a las nuevas generaciones en entender cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, y es algo que no hacemos. Es decir, el ego personal de cada uno, cuando tiene una gran idea tecnológica, a veces no le deja ver la realidad del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. No solo tenemos que transformar las compañías, sino también tenemos que transformar la forma de lo que es el ecosistema de negocio que tenemos que generar, ¿no? A mí me gusta mucho pues, el concepto dual. ¿Por qué? O sea, porque ya no podemos esperar 6 años a tener gente trabajando en el ámbito tecnológico. Es más, van a cambiar. Cuando nosotros empezamos con la idea de lo que tenía que ser un entorno de entrenamiento, decíamos, ¿cuál es la clave de la ciberseguridad? Los datos. ¿Cuál es la clave del analista de seguridad? Interpretar los datos. Entonces, estamos haciendo modelos comunes que cuando se están diseñando de verdad por las carreras del futuro, lo que tenemos que entender es que step by step podemos ir formando a la gente pues, en pequeños módulos de 3 meses, 6 meses que pueden empezar a tener resultados, ¿no? La seguridad es compleja. Yo pues dejaría la seguridad fuera porque yo creo que la seguridad es compleja y la tenemos que meter pues, en todos los procesos de la fabricación. Esta mañana, no sé si era Luis, decía que el tema del legacy, lo que tenemos que hacer es proteger. Pues efectivamente, durante 15 años hemos estado protegiendo lo que había, pero cuando ha empezado el mundo del cambio, lo que estamos intentando es que la cultura de seguridad esté en todos los procesos, ¿no? Security by design. O sea, tenemos que pensar las cosas con un concepto de seguridad. Si vas al mundo aéreo, si vas a Airbus, lo que ves es que todo lo que piensa Airbus tiene una palabra y una componente de seguridad, pero porque es un negocio en sí mismo que ya está interpretado como tal. Si vamos a comprar un coche, ya nadie pide seguridad. Es decir, cualquier coche viene por defecto con el máximo nivel de seguridad. En el concepto del cambio, donde la tecnología nos hace pensar de otra forma y nos hace crear pues, otro tipo de negocios, tenemos que meter la seguridad en el proceso, porque si no, será ingobernable. Es decir, en ese ciberespacio donde no sabes quién te ataca ni por qué te ataca, ni si es automático o no, o sea, vas a ser víctima, inocente o no, en cualquier momento, ¿no? Yo daría un paso más, la educación, lo que es el awareness. El 80% de los problemas que tenemos cada vez que viene un malware es del usuario. Es decir, si educamos al usuario de forma permanente en el buen uso de la tecnología, y el usuario empieza por los menores, y no sé si lo ha dicho Ale, es decir, las futuras generaciones tienen que entender que la tecnología es un medio y no es un fin, y que no nos puede controlar la tecnología a nosotros, ¿no? Pues yo creo que la velocidad del cambio es tan grande que la solución es compleja. Y lo que tenemos que hacer es intentar, vamos a decir, generar un ecosistema diferente que nos permita, sobre todo, construir pues, un futuro más claro y más seguro, ¿no? ¿Cómo conviven, Jorge y Urko, sobre todo, cómo conviven los tiempos de la formación reglada, que son necesariamente los que son, ¿no? que tienen una serie de requerimientos que otros modelos más flexibles tal vez no pueden sortear de alguna otra manera, pero
Hay que diseñar programas, hay que validar programas, hay que preparar al profesorado para que sea capaz de llevarlo adelante y vemos que la velocidad de los cambios nos pasa y nos aturde, ¿no? ¿Cómo conviven estas cosas? Bueno, nosotros en el ámbito de la informática, por ejemplo, como anécdota quiero decir, cuando andamos revisando los títulos, en el propio proceso de revisión de un título, cuando terminamos el proceso ya había cambiado el inicio de lo que habíamos hecho. O sea, una cosa que nos llamaba la atención, nos preocupaba mucho, era muy difícil de poder manejar esos tiempos, ¿no? Ahora sí es verdad que llevamos unos procesos con los programas de especialización, por ejemplo, tardamos menos de 3 meses en tener el programa definido con todo lo que sería la preparación de la persona y paralelamente lo que hacemos es la formación del profesorado, es decir, para que vaya preparando lo que le va a corresponder luego dar dentro de esa propia programación. Es verdad, y que algo ha dicho muy bien los millennials, que has explicado muy bien, respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, el cambio tan grande es que ahora la gente joven, con la que nosotros estamos habitualmente, lo que vivimos es el contexto de que ellos tienen un proyecto de trabajo, proyecto profesional y un proyecto de vida. Hace años, o durante muchos años, hacíamos el proyecto de vida en base al proyecto profesional. Es decir, ¿dónde Correcto. Voy a trabajar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cuánto voy a ganar? Íbamos marcándonos. Sí. Ahora no, va en paralelo. Sí. Entonces ellos, si el proyecto profesional les supone interesante, lo meten en su proyecto de vida. Y si no les parece interesante, siguen con su proyecto de vida y se olvidan del proyecto profesional hasta que encuentren algo que les parezca razonable. Entonces, hay una perspectiva de que la juventud es dejada, que no le interesa trabajar, que se ha vivido muy cómoda. No, es diferente. Tiene un concepto de ver la situación diferente. Yo creo que lo que hace es adecuarse, lo has explicado muy bien, adecuarse a esa visión, es decir, flexibilizar lo que es el aprendizaje, que puedan aprender de la mejor manera posible para que luego den esa respuesta que las empresas necesitan. Y el contexto tiene que ser, además, desde una perspectiva de ver qué objetivos necesito van a tener estas personas, qué resultados esperan de ellas, qué resultados se consiguen y, a partir de ahí, los tiempos, pues bueno, ya veremos cuáles son. Y si tiene que ser meter mucho tiempo, 3 días a la semana y 2 que estén más relajados que lo estén, si al final mis resultados son los buenos, Correcto. Los objetivos los estoy cumpliendo, ya está. Quiere decir que al final, y pueden irse a hacer surf, que eso les encanta a muchas, pues ya está. Quiere decir que no hay ningún problema. Antes es decir, ¿cómo que vas a hacer surf un viernes? No, pues igual habrá que pensar que igual tiene que hacer un surf en viernes porque es cuando vienen las olas de no sé qué manera y tiene que cabalgarlas no sé cómo. Pues fenomenal. Quiere decir que eso al final nosotros ya nos vamos a decir, nos costó también, es decir, no entendíamos bien, pero cuando hemos ido viendo y te van trasladando el profesorado la visión, te vas dando cuenta que siguen siendo muy buenos profesionales, pero quieren vivir la vida. Y entonces, en ese contexto, que es bienestar al final, es como somos capaces de poder unir los dos conceptos con uno más que no se nos puede olvidar, que es la remuneración. Uh-huh. Tiene que haber una remuneración razonable uh-huh. al trabajo que van a realizar Correcto. Y a la preparación que tienen. Uh-huh. Hay un cambio importante cultural que hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Que estamos diciendo, nos quejamos mucho, pero es una realidad que hay que asumir. Uh-huh. Ayer estábamos hablando de este tema, además, en el coloquio, estábamos hablando de que antes nuestros abuelos, padres, no tenían empleo, tenían trabajo, ¿no? El trabajo, y además, en muchos casos, físico, y se cansaban en el trabajo, ¿no? Hoy no, hoy tenemos gimnasios para cansarnos. Sí. Trabajo no nos cansamos y vamos al gimnasio, ¿no? Y cuando ellos lo ven, dicen, ¿qué hace este haciendo gimnasio, no? Sí. Cansándose, no viene ya del no trabajo trabaja, cansado, no es así, ¿no? Entonces, se dice que al futuro, algunos filósofos ya plantean cómo será en el futuro, pues todavía sea más exagerado. Imaginemos un mundo robotizado, automatizado, inteligencia artificial, casi no tendremos trabajo físico que hacer, ni de movimientos, ni nada, ¿no? Seguramente estaremos pocas horas delante de algo y el resto de tiempo aprendiendo libros o lo que sea, ¿no? Lo que toque. También hay quien dice que mi padre tuvo un trabajo a lo largo de su vida, yo tendré 7 trabajos a lo largo de la mía y mis hijas tendrán 7 trabajos simultáneos. Probablemente. Claro. Es otra manera muy diferente de enfrentar todo esto. La necesidad no solamente de adelantarnos, sino de crear las condiciones para que esas personas lleguen y se sienten razonablemente cómodas y atraídas por el proyecto empresarial. En cualquier caso, y por no ponernos en el escenario en el que nos vamos a preocupar, o vamos a verlo solamente de este color, me ha parecido entender, Urko, que decías algo así como que podemos aspirar a tener un Zubieta de la ciberseguridad. Tener nuestro un Zubieta con el símil de la Real, de tener nuestro campo de entrenamiento, de traer nuestra cantera. También lo decías, Xavier, que más que crear empleo nos vamos a ir robando el empleo, trabajemos en crear la cantera. ¿Me ha parecido que ibais por ahí? Sin duda alguna. Nosotros lo llevamos tiempo viendo, ¿no? No nosotros, sino que las empresas también.
no esperan a que el alumno termine sus estudios para que se incorpore al mercado laboral. Y el alumno tiene ya la opción de elegir desde el principio dónde quiere trabajar. Incluso desde en primero les decimos no. Esto es una ingeniería, vamos a probar, ¿no? Vamos a pasar el primer año. Pero en segundo curso, en general, aquel que quiere trabajar ya está trabajando. Y es que la empresa es como que el Barça va a buscar a chavales por cualquier lado del mundo, ¿no? A buscar a un Messi que está en Argentina, que es un chaval de 14 años. Es lo mismo, ¿no? Y van a buscar al alumno desde entradas muy tempranas. Es verdad que esto se ha dado siempre, ¿no? Y en MU, no sé si aquí hay gente que estudió en MU, pero existía Lecop, ¿vale? Que es una sí, cooperativa en la que todos íbamos a trabajar y a hacer paneles eléctricos para Fagor, ¿no? Y eso era para pagarnos los estudios. Hoy en día no es para pagarnos los estudios, pero es para ir formándonos. Universitateak eta lanbidezik eta ere bai. Sí, pero ahí es un mayor peligro que podemos tener, es que las empresas empiecen a quitar los profesionales unos a otros, ¿no? A base normalmente de subirle el salario, claro, que le van a pagar. Nosotros tenemos en este momento ciclos formativos ya con el 100% de empleabilidad y tenemos empresas que vienen a llevárselos antes de que terminen, claro, porque están ya en segundo, algunos haciendo algún programa en tercero. Pero el problema que nos encontramos es decir, perfecto, si esto ahora va muy bien, pero y cuando tengamos otra crisis, que desgraciadamente nos tocará vivirla, no por la empresa, ¿no? que también, y ojalá pueda soportar esa crisis que pueda venir, sino por el chaval o la chica que acabe y esté sin titulación, volvemos a lo que ha ocurrido en esta gran crisis anterior. Es decir, que hemos tenido personas que no terminaron sus estudios, que estuvieron trabajando mucho tiempo y además con una muy buena remuneración, que de repente se encontraron con que no había empresa para seguir trabajando y no tenía otra ubicación porque no tenían la preparación ni la titulación para poderlo hacer. Y le hemos hecho pues una faena a ese chico, esa chica, enorme. De ahí que nosotros intentamos trasladar a las empresas esa paciencia y a ver cómo buscamos con la dual, que vayan cogiendo a ese chico, vayan seleccionando, como dices tú muy bien con Barcelona, seleccionando los mejores, que eso es magnífico y es verdad que lo hacen, pero que los mantengan hasta que terminen sus estudios y luego ya vayan a trabajar al 100% a la empresa. Hay unas reglas que ya hay que cumplir. Eso, ¿no? Y eso está. Estamos enfrentando, sin lugar a dudas, un espacio y unos momentos que van a ser apasionantes, que son de oportunidades y que las dificultades que vemos ahora son ni más ni menos que el camino que hay que hacer para convertirlas, ¿no? Los problemas en oportunidades. En gran medida está en acertar también, qué duda cabe, en ofrecer un entorno formativo que esté a la altura de estos retos que son muchísimos, tanto desde la formación reglada como de la no reglada y desde luego con la convivencia, complicidad absoluta de las propias empresas y de las instituciones. Eskerrik asko, erakutsi diguzuen guztiarengatik eta eskaini diguzuen ikuspegi zabal horrengatik, txalo, pero bat denontzat. Eskerrik asko. Un placer.